¡Ay, por Dios! ¿Quién es? Todo el rato maldito picando, tío. Picando y picando. Estoy súper cabreado. ¡Para ya de picando una maldita vez! ¡Oh! ¡Por Dios! Estoy súper cabreado, macho. A ver quién es el pesado que quiere una foto o algo ahora. ¿Hola? Que verás que no hay nadie, tío. Es que verás que no hay nadie. ¡Me cago en la leche! Venga, Alberto, deja de grabarme, tío. Que estoy súper cabreado ya, macho. Joder. Estaba súper enfadado, yo no estaba picando. Y si os digo quién estaba picando, flipas. Era una chica, porque se notaba que era una chica. Pero estaba todo tapada, llevaba gafas, llevaba una cosa aquí brillante, y no paraba de pegarle a la puerta así todo el rato. Y bueno, ha dejado esto y la verdad que no tengo ni idea de lo que es, pero debe ser algo bestial. Mirad, con corazones y todo eso. Bueno, la verdad que no me va a quedar aquí más tiempo. Tengo que descubrir de quién es esto, qué es esto. Y pues voy a abrirlo. Quedaros hasta el final, que seguro que es algo tochísimo. Oye, Calvo, ¿esa caja? ¡Calvo! ¡Calvo! ¿Qué? Dime. ¿Qué es esa caja? Es una caja, ¿eh? No lo ves. ¿Pero para qué? No sé, me tengo que ir a la caseta. ¿Que me digas para qué? ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué, ¿Para qué es esa que caja? No... Pero que me la han dado a mí y me la tengo que llevar. ¿Quién te la ha dado? Yo qué sé, no lo sé, estaba ahí en la puerta. Dime quién te la ha dado. Que no lo sé, ¿quién me la ha dado? Que me tengo que ir a la caseta, de verdad. Ari, de Oye, verdad. Dime. ¿A qué se la vas a dar? No se la voy a dar a nadie, es para mí. Es un paquete que me ha llegado a mí de. ¿Para ti? Sí, un paquete de mío. Que no. Mira, Ari, si me sueltas la mano, te digo para ello. ¿Quieres que lo abramos? Y así lo vemos los dos. ¿Para quién es? Para mí, que es para mí. ¿Lo abrimos o no? Siéntate aquí y lo abres. Mira, siéntate, Calvo, de verdad. Estás muy raro. No, no estoy raro. Solo tienes que sentarte ahí y tú abres la caja, ¿vale? Y me dices lo que hay dentro. Vale, cierra los ojos y la abres, ¿vale? Sí, 3, 2, 1. ¡Ya puedes! ¡Calvo! ¡Me cago en ti, tío! ¡Calvo! ¡Oh! ¡Corre, Calvo, Calvo, Calvo! Que estoy 100% segura que es un paquete para darte de una chica de amor. Lo que pasa es que no me lo quiere contar y qué raro que lo tenga el Calvo, ¿no? Es que hace tanto tiempo que no veía harta con una chica. Pero de 100% voy a descubrir de quién es ese paquete y quiero ver lo que hay dentro. Así que quedaos hasta el final del vídeo para ver lo que hay. ¡Oh, por Dios! ¡Qué maldita pesadilla, tío! ¿Qué pasa? Porque no paran de picar, no paran de picar. Y yo me pongo súper nervioso porque es que además no había nadie. ¿Cómo que nadie? No había nadie, Abril, ya no sé, ni nada tampoco, ningún paquete. A lo mejor te han robado. A ver, ¿cómo me van a robar un maldito paquete que a nadie le interesa, sabes? Encima yo no he pedido absolutamente nada, pero bueno. Pues no sé. Me da igual. Algo le ha tenido que llegar a Arta. Abril, ¿pero qué haces en la silla de ruedas? Que Arta no te escuche, Abril. Vale. A ver, Abril, el Calvo ha cogido una caja que tenía muchos corazones y que quiero que era para Arta. Sí. Como sea esa, Abril, te lo he dicho a Arta. ¿Te imaginas que es esa? No, no. Sería súper tocho, Abril y yo tenemos... ¿Pero se has dicho a Arta o no? No se lo he dicho. Pero hay que decírselo, ¿no? Hombre, Abril. Madre mía, esta chica no se entera de nada. Que sé, Ari. Vamos a abrirlo, ¿no? No, porque no tiene el Calvo. Pues vamos a robárselo. Oye, que a lo mejor, en verdad, en vez de ser una novia de Arta que nosotros conociéramos, a lo mejor es una chica que era su novia y Arta no nos lo decía. ¿Y si lo es? O sea, por ejemplo, habrá seguramente alguna niña o una chica que Arta habrá estado con ella. Y claro, y Arta no nos lo habrá dicho, por vergüenza o por algo. Tengo un par de personas en la cabeza, pero no sé si pueden llegar a ser ella. O a lo mejor nos estamos equivocando y es su prima. ¿Qué dices? Es que no sé, yo aún no he visto ni la caja. Yo sí, pero por dentro no, tío, puñetero Calvo. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, chicas! ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Sí, pobrecilla, sí, es en silla de ruedas, pero bueno, no pasa nada. Se te curará, no te preocupes, Ari. Oye, ¿tú esperabas algo de una chica? Pues yo. No me esperaba absolutamente nada de ninguna chica, pues ya lo sabes, Ari. Seguro. Segurísimo, pero sí, vamos. Si es que llevo sin estar con chicas desde hace un montón de tiempo. ¿O nunca has tenido? Segurísimo. O a lo mejor has estado con alguien y nos lo has ocultado. ¡No! ¡El que no, de verdad! Tienes cara de mentirosillo, ¿eh? ¿Pero qué cara de mentirosillo? ¿De una cara normal de una persona guapa? ¡Es que aquí solo lo olvido! ¡Guapo! Bueno, Arta, adiós. Adiós, ¿vale? Qué rara estás. Adiós. Estoy rara. Te cuento mi plan, que se me acaba de ocurrir una cosa. A ver, antes de todo le vamos a quitar al Calvo la caja esa. ¿Por qué? Y la segunda cosa es que, aparte de quitarle la caja, veremos de quién es, obviamente. Corre, me voy a quitar ya de la silla. Bueno, mejor la quito, la quito. La quito en otro sitio porque... Bueno, os pillé Arta. Seguro, y lo sé ya 100% que esto es un paquete de una chica para Arta. La verdad que yo no conocía a muchas chicas tampoco. Pero bueno, vamos a abrir a ver lo que hay, porque tiene pinta de ser algo súper mega tocho. Mejor hay una confesión de una chica que quiere mucho a Arta y que, pues, ese quiere ser su novia. No lo sé, vamos a verlo, ¿no? Hay dos cosas muy interesantes, así que voy a intentar verlas sin que las veáis mucho. ¡Buah! Hay más cosas de las que me pensaba y tienen pinta. Huelen a amor. Vamos a ver, no me lo puedo creer. Puede ser que...
¿sabes? No, no. Hola. Es bonito, la verdad que es muy bonito. Pero bueno, la verdad que... A ver qué dice. La verdad, chicos, que... Yo creo que esta chica conoce bastante bien a Arta, porque esto le gusta a él un montón. Bueno, creo yo, vamos, a ver, tampoco soy su mejor amigo, pero un poco ya lo conozco. Y a ver esta cosa de aquí. Esta chica tiene pinta de que hace mucho tiempo que no ve a Arta y sobre todo que ya a lo mejor ya habían tenido algo. La verdad que hay mucha tensión con esta chica porque tiene pinta de ser conocida. Por mí no lo sé si la conozco o no, la verdad es que no sé quién es, pero tiene pinta de que ella sí que conocía mucho a Arta. Mira, mira, ahí está. Mira. Está mirando algo de la caja. Yo estoy segura de que quieres alguna chica o algo para Arta. ¿Para el cargo? No. Porque lo tenés, ¿eh? Vamos a descubrirlo. ¿Por las buenas o por las malas? Bueno, pues vamos a por ahí. ¡Hola, Carlos! Hola, chicas, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué tienes ahí? ¿Qué queréis, chicas? ¿Qué queréis? Sois muy grandes así, ¿eh? Para que me voy a tener que levantar. ¿Qué es eso? Pues una caja, ¿no la ves? La mía. Con corazoncitos. Sí, mira, tiene corazoncitos. Dámela, a ver. No la podéis toquear, no la toques. Uy. No la toques. Uy, lo que la queremos abrir, hombre. No, la cajita es mía, pero ¿por qué la queréis abrir? Si es mía. Está mal abrir las cosas ajenas. ¿Que no lo entendéis o qué? ¿Qué ajena? No, la caseta no se puede entrar. ¿Qué? Calvo, vale, no te voy a dar nada. ¿Por qué quieres esto? Porque tengo curiosidad, ¿vale? Pues no me importa tu curiosidad porque ahora es mío. ¿Ya qué huele? Huele a perfume. Sí, huele bien, huele a perfume. ¡Oh! ¡Uy, uy, uy, Calvo! Sí. Calvo, ¿y esto para quién es? Porque para mí, para no lo ves, es. Claro que es para mí. Con corazoncitos. ¿Qué? Esto seguro que es para una chica de Arta. Venga, va, que son mis llaves. Hace mucho tiempo que no traemos yo no puedo, a chicas. Pero que no, que es mío, que de verdad que me lo ha traído una chica. ¡Oh, para ti! ¡Claro! ¿Una chica? Sí. No, se está mintiendo, venga. ¿Qué ¿Quién quieres? Es? Dame a esto. Lo mejor está, a lo mejor puedes romper lo que hay dentro, sí, vamos. Ari, Ari, Ari. No, no, Ari, Ari, Ari. Ari, deja la caja. Eva, tú puedes verlo y yo no. ¿Qué vas a ver tú? Si ya lo he visto yo. Ya no sé lo que hay. Vale, pues si ya sabes lo que hay, ¿qué más que compartirlo? No, ¿por qué? Compartir es de guapa. Dame, va, y compartir es vivir. ¡Cómede! Bueno, os lo puedo dejar, pero dejadme un momento. A ver, déjala en el suelo, ni para ti ni para vez? Mí. ¿Puedo verlo otra vez antes de daroslo? No, la pistola me jala de tiempo ya, ¿eh? Déjala en el suelo. Es broma, no os lo voy a dar, obviamente que no os lo voy a dar. Pero no, que lo ni para ti ni para mí. Pero si lo dejo en el suelo es más fácil para ti cogerlo. ¿Qué te piensas, que soy tonto? Y para ti también. Mira, si yo lo dejo aquí y lo intentas coger, pues lo cogerás, obviamente. Pues sí. ¡Ari! Estoy segura de que esto es que le hará una chica harta, tío. ¡Qué guay! Va a traer harta a una chica a casa. ¡Toma, toma, por favor! ¡Y ahora, ahora, tío! Ya ves, esto tiene un montón de corazones y de todo. ¡Toma, toma, toma! ¡Abrí, que harta va a traer una chica a casa! ¡Que va a traer una chica a casa! ¡Toma! Madre mía, Abril, es que una caja, además que huele a un perfume de rosas así, que la verdad es que huele bastante muy bien. Qué raras que están las chicas, por Dios, o sea, que yo esperaba algo de una chica, ¿qué? De verdad no entiendo nada, que yo no esperaba absolutamente nada de ninguna chica. ¿Qué voy a esperar yo de una chica? Si es que absolutamente todo lo que me pasa en la vida os lo publico a vosotros, what the fuck. Pero algo raro saben ellas. ¿Me ha llegado algo de alguna chica? ¿De quién habrá podido ser entonces? Es algo un poco raro. Pero bueno, si me ha llegado algo de alguna de las pocas chicas que eso, pues estaría bastante, pero bastante feliz. Pero la verdad es que lo dudo mucho, 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 porque es que hace muchísimo tiempo que no hablo con ninguna de esas chicas. No sé, yo no tengo ni idea. Así que quedaros hasta el final del vídeo para descubrir porque algo raro están tramando Ari y Abril. Suscribiros al canal que es total pero que totalmente gratis, porque es que si no, no os vais a enterar de absolutamente nada, porque ya sabéis que absolutamente todos los días a las 8:40 publicamos vlog diario con una liada más y más y más y más fuerte todos los días. Y me gustaría saber cuándo Ari me va a parar de mentir sobre lo de la silla de ruedas, porque es que sé que no está en silla de ruedas y está mintiéndome, es que lo sé. Pero es que claro, quiero esperarme a ver cuando ella me dice no, harta, era una broma o algo, y echarle la bronca, porque a mí no se me miente. Vamos a abrirla ya. Por fin ha vuelto, tío. Vamos a ver quién es, a ver si es la persona que yo a lo mejor estoy pensando. Como sea la persona que yo estoy pensando, de verdad, que va a ser muy épico. Abril, ¿estás preparada? Sí. Pero antes de todo, chicos, quiero que os suscribáis por favor al canal, que deis un pedazo de like. Mira, Abril, ¿cuántos likes? 65.000 likes en este vídeo por abrir esta pedazo de caja. Así que bueno, Abril, lo vamos a abrir. En 3, 2, 1... No te creo. Hay un montón de cosas. Estoy flipando. Yo igual. Hola, hola. Abril. No sé. Chicos, esto. ¿Qué es esto? Le tenés que dar muchos likes, para ver esto, porque. Madre mía, mira. Wow.
Buah, hay un montón de cosas. Creo. Pero no sabemos de quiénes son, Abril. Ya, vamos a investigar, no sé. Vale. A ver, para el principio de todo hay un montón de pétalos. Eso es una señal de amor, Abril. Sí, o sea que quiere es alguien que quiere a Arta o que ha querido a Arta y le vuelve a querer. Porque hay dos cartas. Hay una roja y una amarilla. A lo mejor la roja es para confesar algo y para decirle sus sentimientos hacia él. Y a lo mejor la amarilla es para, bueno, lo típico, el nombre, tengo esta tal edad, a lo mejor ya me conociste. Puede ser. Ese tipo de información. Ya sabéis por dónde voy. Sí. Por cierto, comentar quién creo. ¿Quién creéis que es la chica? Porque ya, yo pienso mucha gente, pero a la vez muy poca, porque... Bueno, no sé. Yo ya no sé ahora. Y por segunda cosa, Abril, es que era grande. Hay un disco duro que, si queréis ver lo que hay dentro, o sea, darle like ya. Sí. Porque entre la carta, bueno, las cartas y el disco duro y los pétalos... Ya, esto es súper salteante. Pero bueno, vamos a hablar antes de todo con él, a ver si nos cuenta algo ya de esta caja, porque a lo mejor él ya sabe que tenemos la caja, pero seguramente no, pero bueno, vamos a hablar con él. Vale, chicos, vamos a entrar a la habitación de Arta y le vamos a decir ya, pues a ver si sabe algo. Bueno, no, le vamos a hacer preguntas sobre su mejor amigo. Sí, eso es cierto, porque así... Sobre su mejor amigo. Y sobre su mejor amigo, a ver si es ella. Vale, pues a ver. Sí, ¿cómo te... ¡Hombre! ¡Chicas! ¿Qué tal? A ver, venimos a hacerte preguntas sobre tu mejor amigo. ¡Eso! ¡Arta! ¿Eh? ¡Amiga! Vamos, pregúntame lo que quieras, te lo respondo. Vale, vale, vale. Todo lo que yo quiera, ¿eh? Todo lo que tú quieras, sí, ¿qué pasa? Y lo tienes que contestar, sí o sí. Sí, no te preocupes. Y cree que eso es verdad, ¿eh? Vale, vale, sí, me da igual. Yo lo digo sin ningún tipo de problema. A ver, Arta, ¿hace cuánto tiempo que no la ves? No sé, pues... un par de meses y tal. Interesante. Vale, pero ¿eso qué tiene que ver? Nada, solo te queremos preguntar. Vale. ¿Pero te sigues hablando con ella? Bueno, algún que otro mensaje todavía. Uy, Arta. Vale, dije, pero aquí es que no entiendo a qué viene esto, de verdad. Te juro. Segurísimo. ¿Pero sigues enfadado con ella o no? No sé, yo tampoco me he enfadado nunca con nadie, ¿sabes? En plan, rollo de no pasa nada. Venga, a ver. Sin más, a ver, que no, ni sí ni no, plan, sin más. ¿Eso por qué me pones esas caras, tío? Porque a lo mejor ha llegado una cosa que suponemos que estás diciendo mentiras. ¿Mi mejor amiga? No lo sabes. ¿Qué? O sea, de verdad que no entiendo absolutamente nada. Pero a ver, si nos dices la verdad, seguramente sabremos de quién es. ¿Qué verdad? Que yo no tengo ni maldita idea. Y no has pedido ningún paquete ni nada. ¿Voy a pedir un paquete? ¿Qué dices? ¿A qué vienen estas preguntas? ¿Y tú no has escuchado el timbre ni nada? Sí, a ver, a todo el rato picando, pa, no sé qué, no sé cuánto. He salido y no había nadie. Porque el calvo había cogido tu paquete. ¿Qué? El calvo traidor, sucio y rastrero. ¿Qué había en el paquete? No lo hemos visto. Sí que lo hemos visto. ¿Lo habéis visto o no lo habéis visto? Sí, Abril. Vale, ¿y sí, qué hay en ese paquete? Bueno, ven y vamos a ver de quién es ese paquete. A ver si lo reconoces. Vale. Pero antes de eso, quería deciros que muchísimas gracias por el apoyo de Artemundo.com. O sea, los tops los habéis reventado. Prácticamente es que no quedan tallas. Una locura. Y si tú todavía no tienes los tops, ¿qué tienes que hacer, Abril? Pues ir a Artemundo a comprarlo, que solo quedan muy pocas unidades. Opiniones del top, Abril. Pues que es impresionante. O sea, con estas palabras te lo puedo decir. Ya os lo digo, que para el verano va a venir súper, pero que súper, súper, súper bien. No hemos ni empezado el verano y ya prácticamente están todos agotados. Decídselo a vuestros padres, aprovechar que hay últimas unidades, porque es que si no os vais a quedar totalmente sin. Está el diseño de Arta y Ari en azulito, en negro y obviamente también en rosita. Y también tenemos el diseño de Arta Dona justamente por aquí. También obviamente está en negro y también en rosita. Y por cierto, sobre las toallas, muchísimas gracias, porque las habéis agotado prácticamente todas. Agotada. Solamente faltan las negras, o sea, de las que más, porque ya sabéis que las anunciamos una semana después de absolutamente todas. No ha llegado ni el verano y ya prácticamente no queda absolutamente nada. Así que, Abril, estoy bastante, pero bastante nervioso. El corazón se me va a salir a mil. Quiero saber de quién es la maldita caja y qué es lo que hay dentro. Mira, es esta caja. ¡Hola! ¿Cómo huele, ¿Vale? Ya, huele. Vale, la cosa es que no tengo ni idea qué es lo que hay aquí dentro. Voy a reaccionar yo. Vale, hay pétalos. Tampoco quiero haceros que os esperéis mucho, 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 mucho para enseñaros esto, porque supongo que... Cositas. Tampoco quiero haceros esperar mucho, porque es que supongo que ya lo habréis visto. Vale, bueno.
espada, ¿qué es esto? No lo habíamos enseñado. Hola. Vale, me gusta. También tenemos una carta blanca. Blanca no, harta. No, no, amarilla. Y otra roja. ¿Cuál preferís que abra primero? Hombre, lo mejor, vale. La amarilla, supongo que esto no os lo habrán enseñado, así que máximo cual que hasta el final del vídeo, suscribiros al canal y que vamos a ver qué es lo que vale, no entiendo absolutamente nada. Wow, vale, lo vais a ver vosotros, ¿eh? Solamente que os digo que lo primero que pone aquí es: fuiste, eres y serás mi más bonita casualidad. ¡Qué pillín! No, no, vale, vale. No, no, hombre, si yo es que no, no tengo ni idea de qué es esto. Es que, mirad. Fuiste, eres y serás mi más bonita casualidad. Vale. Uy. Vale, para. Vale. No tengo ni idea de qué es lo que pone en la carta, así que vamos a guardarla de momento y vamos a mirar qué es lo que hay en la roja. Tenemos la roja, el color justamente del amor, el calor de los pétalos. ¡Para, hombre! Ah, esta es más tocha, ¿eh? Esto sí. ¡Ah! ¡No! Es que, ¡ay, para, hombre! ¡Para hacerme eso! No pongas esa cara. Porque te gusta. Y sabemos que te gusta. ¿El qué? Esta. Hombre, a ver. No, hombre. Todo. A ver, no todos los días llegan estas cosas tan bonitas a casa. Y en la segunda carta pone: eres mi pensamiento favorito de todos los días. Uy, uy, uy. No pongas esa cara, venga, que es que te gusta. Vale. ¿Quién será? No lo sé. ¿Será? De momento no lo pone, tendremos que abrir las cartas, ¿no? Sí, digo yo. Seguro que lo sabe. Vamos a guardar justamente la roja porque de verdad que no tengo absolutamente ni la mínima idea de quién puede ser. ¿Hay algo más, chicas? Ah, bueno. Vale, creo que esto nos puede dar una pista de quién es antes de abrir las cartas, porque supongo que las cartas pues pondrá absolutamente todo. Pues me da un poco de vergüenza abrir las cartas ahora. ¿Vale? A ver qué es lo que pone, es que tampoco lo sé. A lo mejor pone que me odian, ¿sabes? La pregunta es de quién es esto. ¿De quién es esto? La cosa es que no tenemos ni idea porque no pone el nombre ni de quién es esto ni nada, ¿sabes? Tenemos un disco duro. Que esto es básicamente donde se almacenan los archivos y tal. O sea, aquí pueden haber fotos, vídeos, no sé qué, no sé cuánto. Yo no tengo ni idea de quién es y ahora mismo estoy súper, mega, ultra nervioso. Así que os voy a dar el disco duro. Lo vais a ver vosotras antes que yo. Y las cartas, pues las voy a dejar también aquí porque estoy bastante, bastante nervioso, pero a la vez emocionado. Así que mirad el disco duro y después veremos qué hay en las cartas. Así que yo ahora mismo dejo esto por aquí y me voy. Adiós, chicas. Ya me llamáis, ¿vale? A ver lo que hay. Tengo miedo de lo que pueda haber. Ya ves, vamos. Vale, pon el disco. Estoy muy nervioso por saber qué es lo que hay en el maldito disco duro y qué es lo que hay en las malditas cartas. ¿Quién creéis que es? Porque es que yo no tengo ni idea. A lo mejor es una admiradora super mega ultra secreta. Pero es que claro, las chicas de repente me han dicho: oye, tu mejor amiga no sé qué, no sé cuánto. Y en plan, me he quedado súper descolocado. Pero es que no entiendo absolutamente nada. Vamos a esperar a que vengan las chicas a decirme qué es lo que hay en el disco duro. Porque es que estoy muy nervioso. Porque es que ya os lo digo, que no sé, no... ¡Yo qué sé! Vale, Abril está aquí, pone, entra aquí y pone Arta secreto amoroso. Pues entra. Pero Abril, que pone Arta secreto amoroso. Ya lo sé. Tenemos que investigar esta frase. Tenemos que ver uno el significado, a lo que se refiere. Cosas así, Arta secreto amoroso. Amoroso, ya lo sabemos. O sea, a lo mejor Arta no nos ha dicho nada. Pero a lo mejor vuelve alguien y Arta no nos lo ha dicho. Ari, pues vamos a entrar ya, por ahí. Bueno, da igual, vamos a entrar, Abril, sí, que sí, te estás enrollando mucho. Encima yo. No te creo. ¿Qué está pasando? A ver, chicos, os leo lo que pone aquí. Mirad, viernes 23, anuncio especial. Hora española 8:40. O sea, el blog diario de Arta. Sí, ya. Abril, ¿qué es este viernes? Hostia. Ostras, tío. A lo mejor va a volver una persona que llevamos mucho tiempo sin ver. Abril, que puede ser cualquier persona. Ya. Que puede ser cualquier persona. O sea, tenemos la oportunidad de que todo vuelva a ser como antes, Abril. Buah, qué bien, chicos. Como sean las personas que nosotros pensamos o que creemos, de verdad que va a volver todo a ser como antes. Ya, para eso hay que descubrirlo. Bueno, vamos a preguntarse a la Arta, ¿no? Vale. ¡Arta! ¡Hola, Arta! ¡Hola! ¿Qué es lo que hay en el disco duro? A ver, tú vas a anunciar algo el día
día 23? ¡Máximo Squad! No os lo quería decir, pero viernes 23 de junio a las 8:40 hora española, en estreno, voy a anunciar la cosa más tocha. Tenéis que vais a flipar. A flipar. ¿Pero quién es? ¿Eso? Ah, absolutamente vais a flipar el día 23. Es la cosa más tocha de mi canal de YouTube desde que tengo 12 años que llevo subiendo vídeos. Así que viernes 23 de junio estreno en mi canal la cosa más tocha que llevo esperando tantísimo tiempo. Nos vemos el día viernes 23. ¡Oh!